la enorgullece para nada, sino que más bien la tiene muy apenada hace mucho tiempo. Buenas noches, señora ¿Cómo Guadalupe. ¿Cómo estás, Magali? Qué gusto estar en tu programa. Sí, en estas circunstancias que nos hemos conocido, qué pena nos da realmente por lo que usted debe estar atravesando como madre, pero parece que esta historia que ha terminado hoy con esta detención del novio de su hija Melissa, tenía ya un historial antiguo, tenía un cierto historial que tal vez nos explicaría el por qué ella no está en Esto es Guerra, por qué ella no está participando activamente, digamos, de actividades deportivas o de modelaje, ¿verdad? Bueno, yo la tengo perdida hace tiempo. Es el momento en que fallece mi hermana. ¿Hace cuánto tiempo fallece su hermana? En septiembre del año pasado. Es ahí en el sufrimiento de todos nosotros como familia, donde la capta y la envuelve en su maraña de droga. Se refiere a este chico. A este chico. Que es conocido de ustedes, de la familia. Sí, claro que sí, pero es un delincuente, pues. Es un delincuente. Él es el hijastro del. Es el hermanastro de mi sobrino, Juan Carlos. El hijastro de la hermana que falleció. Sí. Allá, sí, sí. De sí. La tía de Melissa. Uh-huh. Ya. Entonces era cercano a ustedes. Sí, claro. Sí, 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 pero sin imaginarnos que podía actuar así. Es trafica droga, me la tiene enferma, la tiene secuestrada prácticamente a Melissa. No la veo a mi hija, ya no comparto con ella los momentos lindos. ¿Hace cuánto tiempo no ve a Melissa, señora? Prácticamente desde Año Nuevo, donde tuve la valentía de atreverme a entrar a la casa que ellos habían alquilado, porque yo tenía en Chimbote, en Tortugas, de que la tomaron por Año Nuevo, y yo tenía acceso porque yo conozco ya esa casa, y bajo mis sospechas de madre, entré y justamente de frente a la mochila de Juan Diego, y encontré como un kilo de arroz más o menos, que era marihuana, ¿no? Pero una marihuana distinta que pareciera que hoy está mucho más compacta con sí. Ya. Yeah. Sí. Pero, o sea, quiere decir que ella. La tiene alejadamente. Pero ¿cuánto de tiempo toda la más familia? O menos de relación tienen ellos? ¿Con desde un año? Desde septiembre del año pasado. Sí. O sea, cuando murió la hermana de usted, ella se apegó a los primos y al primo sí, claro, político. Todos estábamos juntos y te soy sincera, Magali, desde que vi esa cercanía entre ellos. Esa cercanía, Dios dije. ¿No te gustó? No me gustó, ni nunca me gustó. ¿Usted sabía que él andaba, digamos, era consumidor de drogas o vendía drogas? Algo, no que vendía, pero no me imaginé que llegara a estos extremos, ¿no? A extremos muy grandes como haber cogido también al nieto de mi hermana y desde muy menor drogarlo. Ya, cosa que ahorita ya, gracias a Dios, lo hemos podido internar. ¿Y Melissa le ha confesado que ella también estaba consumiendo drogas? No, Melissa no me ha dicho. No me dice nada, no hablo con ella, para nada. Pero esa especie, digamos, de... No me llama. Cierta dependencia emocional, ese alejamiento de usted, ¿cree que se deba a que está consumiendo drogas? Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué ella no está ahora en este reality? Porque la tiene, del que era estrella. Porque ella se deja llevar todo por lo que le dice. Él ha hecho ese contrato para que lo presente y no ha sido cosa de Melissa, sino cosa de él para que lo firmen, ¿no? Para que lo firme Melissa y obviamente no lo ha hecho porque estaba mal. Estaba mal. O sea, él es como también como el manager de él. Él es como claro, el manager quiere de manager, quiere expulsar a toda la familia, a mi madre, que es la única que nos queda, porque luego de la muerte de mi hermana, fallece mi papá. Entonces él ha aprovechado toda esa agonía de familia, porque ha sido algo muy, muy fuerte.
Melisa era muy pegada muy a su pegada hermana, a mi hermana a su y tía. Muy pegada a mi papá. Ya. Y incluso sus últimas palabras de mi padre antes de fallecer, le dijo, cuídate mucho, cuídate, cuídate, Melisa, cuídate. Estaba muy preocupada. Pero con lo poco que ya él hablaba, le dijo, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Las palabras muy, muy, cuídate, como sabiendo que podía suceder algo. Y todo eso a mí me le preocupó. Yo sentía que había una preocupación grande, que iba a haber algún problema continuo esto, ¿no? El instinto materno no engaña, pues, a veces. Y cuando, no. Pero ahorita vamos a ver una nota sobre Melisa. Y me da mucha tristeza verla que ya no está, pues, ¿no? Ella es una chica deportista, sana, jamás ha probado droga, jamás, Magali, jamás. Realmente es bien preocupante. La historia que usted nos cuenta y por lo que usted se nos acercó, él está siendo denunciado, si no me equivoco, por la Dirandro por comercialización de drogas y también por extorsión. Extorsión también, sí. También sí. Hay una denuncia también que le han puesto por eso, ¿no? Sí. Pero él no es la primera vez que él tiene este tipo, digamos, de problemas, porque hace como un año más o menos... En Chimbote lo detuvieron por conducir en estado de ebriedad, ¿no? Y esa fue una noticia ya en Chimbote, que incluso la televisión la transmitió, ¿no? Sí, tenemos esa información. Cámaras, señorita, y han grabado cuando usted ha ingresado al vehículo. Yo estoy yendo a mi casa de casar y ustedes me están interviniendo así abusivamente. ¿Usted quiere que hablemos y termine usted? ¿Por qué es que yo tengo la licencia del señor entonces? Su compañero ha bajado agresivamente. Agresivamente me están... Señor, no pueden bajar de su manera. ¿Por qué es que tengo esta licencia entonces? No pueden bajar de su manera. ¿Por qué es que tengo esta licencia yo? Así es. Esta licencia lo tengo porque el señor que ha sido intervenido... Así de simple. No se aproveche de la figura pública que te representa a muchos jóvenes. Es un abuso de la autoridad lo que todos ustedes están haciendo en Nuevo Chimbote. Está equivocado. Estoy yendo a mi casa de casar y ustedes, así como ven, el abuso de autoridad... Graben, por favor, la licencia también. Así es. Graben la licencia, por favor. Está equivocado. Graben la licencia. Graben la licencia. Graben la licencia. Y toda la documentación que tengo en la mano. Me basta con eso. Señorita, ¿no vas a descender del vehículo? Señorita, ¿no va a descender del vehículo? Señorita, ¿no va a descender del vehículo? Ya. El número del fiscal de turno llama. Pásame el número del fiscal de turno. Ya comuniqué. Llama al fiscal, porque es una persona más razonable para poder yo comenzar. Estoy siendo una persona muy educada, y le he demostrado al señor que soy educado, al señor también. Está bien, se llama a los abogados. Es el señor. Por eso, voy a comunicar el número de fiscal de turno. Llámeme. ¿Están explicándome la situación? No, así no, de no, usted dicen, ustedes me están haciendo el trabajo. Se están exponiendo que yo los denuncio por resistencia a la autoridad. Se están exponiendo que yo los denuncio por resistencia a la autoridad. No puedo creer. Este incidente policial fue el 29 de octubre del 2017 en Chimbote. Él fue detenido por manejar ebrio y drogado. Además, según esta es una sacado de algunos medios que publicaron este video, ella después confesó a un medio chimbotano que intentó por salvar a su novio, se puso en el asiento del piloto porque él estaba pues en mal estado, ¿no? Pero en esa época usted sabía ya que tenían esa relación en la época de este sí, incidente. Sí, claro. Sí. Fue ya después de la muerte de mi hermana. Ya. Y usted hace un rato me decía que lo ha botado varias veces a él sí, de su casa. Sí, yo tuve la valentía de enfrentarme a Melisa porque no me gusta tener mala relación con mis hijos, pero tuve la valentía de enfrentarme y de decirle, ¿no? No quiero volverlo a ver aquí, no quiero recibirlo más. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Simplemente no quiero que venga este hombre a la casa. No quiero que pise la casa. Y a partir de ahí no fue ni ella ni él. Nunca más, nunca nos hemos separado ni por el Día de la Madre, ni por el Día del Padre, ni por Navidad. Estamos completamente separados. ¿Y usted cree que es él el causante? Y eso no lo voy a permitir, Magali, no lo puedo permitir.
Soy 26 años viuda, vivo por mis hijos. Y por ellos saco uñas y garras, y dientes y uñas y garras. ¿Usted se enteró de, por ejemplo, que Melissa no iba a estar en Esto es Guerra? ¿Cómo? No, ¿por no, la no, prensa no. o nunca lo supo? No, fue en el momento que estábamos en Tortugas, en la playa, y con Stephanie. Y la llaman a Stephanie y le dice: Peter, mañana te quiero aquí. ¿Qué pasó? No, Fermisa no firmó. Renunció ahorita. ¿Qué? Dios. Cuando ella es una figura... Y sentí un sufrimiento tremendo, tremendo. Pero usted nunca ha hablado con este muchacho, nunca lo ha encarado. No, ni me interesa porque no tengo nada que hablar con él. Porque es muy malcriado, aparte es malcriado, es grosero, no le interesa nada, o sea, no le interesa ni nada ni nadie. Qué terrible. Bueno, nosotros... Y mi sobrino está sufriendo también muchísimo, justamente por mi sobrino, luego, a quien ya hemos... Claro, ahora vamos a hablar de eso, pero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Vamos a un brevísimo corte. ¿Cómo no? Venimos luego con la señora María Guadalupe Vigil, mamá de Melissa Loza, que pues hoy día su novio ha sido capturado por Dirandro y acompañado de la fiscalía y acusado de posesión y microcomercialización de drogas. Vamos a un brevísimo corte y regresamos. Tenemos un equipo en Dirandro, en la avenida Aramburú, con más información sobre este caso. Estas son las imágenes en el momento en que la policía los saca del departamento de Enrique Palacios en Miraflores, detenido. ¿Tienes algo que decir, Juan Diego? ¿Prefieres guardar silencio? Dicen que es por droga. ¿Es verdad esto? Este es el Juan Diego Álvarez Noval, enamorado de Melissa Loza. Que hoy salió detenido por la unidad de inteligencia de la Dirandro, que al parecer venía siguiéndole los pasos y tras una investigación con la presencia del Ministerio Público, intervinieron este domicilio en Enrique Palacio Miraflores, al parecer el departamento que él comparte con su hermano, ajá, con tu sobrino. Ajá. Su hermano de él. Su medio hermano. Su medio hermano es tu sobrino. Sí. El hijo de tu hermana. Y ellos viven en Surco, ellos dos, en la casa de Melissa. Ah, sí. En la casa de Melissa. ¿Qué siente al ver a la pareja? Se va a refugiar allá, pues no, obviamente, se va a refugiar con Melissa. ¿Qué siente usted al ver a la pareja de su hija? Indignación total, total. ¿Qué siente hacia él? No quiero verlo nunca más. Quisiera que desaparezca de la faz de la tierra. ¿Es tan malo este hombre? Muy malo. Usted me contaba que él utilizaba a un sobrino suyo menor de edad. Menor de edad. Desde menor de edad ya lo inducía a la droga y lo tenía como dealer para... Repartir. ¿Repartiendo droga? Repartiendo droga. ¿Y eso está comprobado? ¿Lo han denunciado por eso? Todo está comprobado. Es más, ya mi sobrino está internado ahorita. ¿Ah, el sí? Domingo recién lo hemos internado. ¿Dónde? ¿En una clínica de rehabilitación? En una clínica de rehabilitación donde se va a quedar todo el año. ¿Adicción solo a la marihuana o también a otras drogas? No, y este chico es consumidor, o sea, aparte de vender, por lo que dice el Adirandro, por vender, ¿también es consumidor de drogas? Sí, claro. ¿Pero solo de marihuana o también de cocaína? No sé, debería decírtelo. Uh-huh. ¿Por qué no? Podría ser. ¿Usted cree que él ha influido en Melissa? Por supuesto. ¿Le ha dado droga para que ella se haga adicta a la droga? Por supuesto. Y pierda un poco su voluntad. Todo, para que pierda todo, ella no es así. Y este hombre, aparte de esto que ahorita nos ha descubierto la policía, ¿se dedica a otra cosa? ¿Tiene un trabajo, digamos, normal, honesto? A la extorsión. Encima es extorsionista. Ya se cobra por prestar plata
Pero plata que ni siquiera es de él. ¿De quién es? Ahorita le está quitando plata a Melissa. ¿Sí? Sí. Ella tiene sus ahorros. Por supuesto. Pero ella ahorita no está trabajando tampoco. ¿Usted teme que se estén gastando los ahorros de ella? Por supuesto. Temo muchas cosas. ¿Qué va a hacer ahora, señora? Ahora que este hombre ya está capturado y seguramente lo van a lo van quiero a tener que investigado. Quiero que regrese a ser mi hija, la de antes. Estoy desesperada, de verdad. Ya me imagino, señora. ¿Hace cuánto tiempo usted...? Tengo mucho dolor desde que la vi en el velorio de mi hermana. ¿En ese momento usted se dio cuenta que había un acercamiento con ese chico? Sentí lo peor. ¿Usted nunca pensó que su hija y este chico, el hijastro de su hermana, iban a tener algún tipo de relación? Sí, lo vi en el velorio de mi hermana. Es más, llego yo de Chimbote, porque yo estaba en Chimbote cuando mi hermana fallece, y la primera imagen que veo antes de ver el ataúd es... La veo a mi hija. ¿Con él? Como el presentimiento que tengo. O sea, ¿la vio con él? De madre, ¿no? Digamos, en alguna situación, abrazados. Sí, abrazados. O sea, agarrado de la mano. Usted ahí recién se da cuenta que ahí hay un romance. Y sentí lo peor. Sí. Él no era el hombre que usted esperaba para ella. No, Magali, ¿qué voy a hacer? ¿Le había conocido algún romance este chico antes, ya que era cercano a su, digamos, a su hermana? No. Bueno, que ha estado con Guti, que también hubo el problema. No, a él, a este chico. Ah, sí, a una chica que también la tenía igual. Pero gracias a Dios se libró de él. ¿Es cierto que él la ha tenido, digamos? Una chica a la que yo he conocido también. ¿En Chimbote? En la playa, porque la llevaba a la playa, pero luego ya la chica era de acá de Lima y se la llevó, la chica desapareció ya porque... fallece también la mamá ¿ya? Y la chica como que ya se dio cuenta que ya no era pues el seguir conviviendo con un don nadie, pues no, es un vividor. ¿Su hija sabe que él era también pareja de sí. algún amigo cercano a ustedes? Sí, claro, a quien tengo un agradecimiento muy, muy, muy grande. O sea que Melissa sabía que Juan Diego, o sea, su actual novio, había sido pareja de un amigo de ustedes. O sea, pareja de otro hombre, por varios años. Creo que sí. A nosotros nos mostraron algunas pruebas que, por supuesto, por un respeto a la privacidad de las personas, no podemos, digamos, mostrar, ¿no? Pero, ¿no cree que eso habla de una personalidad un poco distorsionada, de que hoy en día tenga una chica, ahora a Melissa, a otra obvio, persona, obvio, y de repente obvio. No trabaje, de repente su único interés es el interés, digamos, monetario? Obvio. Ya que no pudo con uno, se refugió en ella. ¿De repente es para, digamos, acabar con la carrera de Melissa? ¿Para o, acabar o qué? Con ¿O aprovecharse todo, su dinero? Vida, con su dinero, con todo. No lo voy a permitir. ¿Usted ha hablado, por ejemplo, con la ex novia de este chico? No. ¿Les ha pedido referencias? No. ¿Con la ex pareja? Porque yo sabía... ¿La ex pareja gay? Yo sí sabía con la ex pareja que también la tenía igual. ¿Sí? Sí. O sea, era así acaparador, acaparador, los alejaba de toda la... Se la lleva en Acuatimoto a las playas más alejadas, porque en Tortugas hay muchas playas donde puedes irte en Acuatimoto o en camioneta. Y eso lo ha estado haciendo con Melissa. Incluso para Año Nuevo yo fui a visitarla y lo poco que, las pocas dos veces que la vi antes de yo entrar a la casa, el abrazo que yo sentía de ella era como de auxilio, como que está mortificada. Como que está fastidiada. ¿Usted la ha visto llorar en los últimos, las pocas veces que la ha visto, la ha visto llorar? No, pero sé que la hace llorar. ¿Y por qué la hace llorar? Y eso no lo voy a permitir, Magali. O sea que ella vive alejada de todo. ¿Y cómo es con su hija? ¿Cómo viven con su hija, con la hija de Melissa? ¿Viven juntas? Sí, pues. Pero yo creo que si la hija ve algo raro entre la pareja de su mami, ¿no va a pedirle ayuda a usted? No.
No, porque también la tiene prohibida de llamarme. No me llama. Pero ya no hablo con mi nieta, no hablo con Melissa. Lo que nunca ha sido, lo que nunca ha sido. Qué terrible, señora, realmente. Nosotras hace unos días. Todos estamos sufriendo. Es que realmente a todo el mundo le interesa saber por qué Melissa Loza no está en Esto es Guerra, no ha habido una especie de comunicado oficial. Nosotros la buscamos para tratar de preguntarle toda la información a la que habíamos nosotros tenido acceso. Y ella reaccionó así cuando la encontramos en un parque con su actual pareja, que ahora está detenido en la Dirante. ¿Cómo estás, Meli? Nos sorprende que no estés en la televisión. Cuéntanos cuál es el motivo, porque hay muchos de tus seguidores que te piden, ¿no? Hello, como que quisieran estar. ¿Dónde son? Somos de Magal, lo que pasa es que nos sorprende. Pues que no estés en la tele y hay muchos de tus seguidores que piden saber gracias, de ti. Qué hermoso, la gente te quiere, tantos años también, la gente te quiere. Sí. ¿Pero qué pasó? ¿El formato? Estoy una llamada urgente. Oh, ya. Yo feliz de hablar y con sus curiosidades. ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Felizmente, gracias a Dios, bien. ¿Extrañando el programa? Espera, tranquila, bien. ¿Por ahora? Pensando, tranquila, de familia. Me van a disculpar, pero justo es un momento de... ¿No? Sí, claro. Justo te vas a inaugurar tu canal de YouTube, ya sí, lo inauguraste. Los invito a todos, aprovecho. Claro. Suscríbanse. Ya, ahora sí me voy. Listo, ah, cuídate. De repente podemos coordinar una entrevista. Listo, cuídate, lo vemos. Bueno, estaban paseando al perro en un parque de Surco. En el momento que la encontramos, nos dijo que estaba haciendo su canal de YouTube e incluso invitó a la gente a suscribirse, ¿no? Nosotros estamos en la Dirandro de Aramburú. John Cano se encuentra ahí. John, buenas noches. ¿Qué novedades tienes haciendo las 9:49 de la noche? ¿Qué tal, Magali? A todo el público de Magali TV, la firme que nos sigue. Muy buenas noches. Nos encontramos, como bien dices, aquí en la dirección antidrogas de la Dirandro, donde ya fue trasladado, según fuentes policiales, ya fue trasladado a este lugar Juan Diego Álvarez Noval, de 33 años. Hace tan solo unos minutos, el detenido se permanecerá por aquí durante 15 días, mientras duren las investigaciones. Podría ser menos dependiendo de la gravedad de este probable delito que ha cometido. ¿Melissa o algún abogado o alguien se ha personado, alguien, digamos, relacionado a este señor Juan Diego Álvarez Noval, se ha personado a la Dirandro? No se ha personado ni un amigo, familiar, ni abogado del detenido. La información que se mantiene aquí es muy hermética. Hemos intentado consultar algún detalle más del detenido, pero hasta el momento no nos brindan mayor información. Lo que sí está confirmado y claro es que Juan Diego permanece aquí, se quedará a pernoctar luego de haber pasado algunos exámenes de ley hasta que la policía lo indique. Muy bien, yo muchísimas gracias. Tennos informados sobre este caso que realmente supongo que le va a romper el corazón a muchos fans de Melissa y a sus familiares directos, pero ella creo es, de repente desconocía muchas de las actividades ilícitas del novio, sí, ¿no? Y usted dice que ella era una víctima casi atrapada. Es una víctima atrapada, enclaustrada. Enclaustrada. Por último, no la deja ni que se bañe en el mar. ¿Por qué? Porque no tiene celos, nada. En Tortuga yo le decía, pero baja, vamos a bañarnos. No, mamá, que no sé qué. Se la llevaba a playas lejanas. Donde no la viera nadie. Donde no la viera nadie. Bueno, ella tiene un cuerpazo y puede lucir el cuerpazo que quiera, en bikini o en ropa de baño entera. Y no la dejaba, era porque... ¿La iban a mirar? ¿Porque la iban a ver? Y porque le daba la droga. Y por la droga. Qué pena. ¿Pero usted le consta que él le daba droga a ella? Obvio, sí, yo lo vi en la casa. Y yo sé, en un momento que cruzo con ella también, los vi a los dos. Y no es mi hija, pues. No es. Usted la desconoce, no era la hija. La desconozco por completo. ¿Ella nunca se había comportado de esta manera? No, jamás.
en estos momentos ella qué está haciendo, porque ellos dos estaban en este departamento donde intervino la fiscalía con la unidad de inteligencia de Virandro. Ella se ha quedado ahí, tenemos información de la gente, de los vecinos de ese edificio, que ella sigue ahí, en este departamento. En el departamento de mi sobrino. Sí. Pero ella está, digamos, va a salir a buscarle abogados. ¿Tiene usted alguna idea de lo que va a hacer? No, creo, porque mi primo, mi sobrino en este momento está mostrándoles toditas las pruebas. Que nosotros, ya ustedes también han así visto. Es, lo mismo que también creo que posee la Dirandro, usted nos ha mostrado unas comunicaciones de un grupo de WhatsApp que han sido entregados a la Dirandro. Vamos a verlo, es un... Sí, por... La Roche-Posay Prebiotic Skincare, 48-Hour Long-Lasting Hydration. La Roche-Posay. Need to send money internationally? Download the Western Union app. De WhatsApp, sí. Donde hay varias personas llamadas Mens, y donde este chico que le dicen Perrillo, le dicen, ese es alias Perrillo. Sí. Alias Perrillo Álvarez Noval, exhibe, ese es marihuana, ¿verdad? Sí, marihuana. Exhibe la droga, ¿no? Estas tenemos la autorización para mostrar de algún integrante de este WhatsApp, las fotos, ¿no? De este WhatsApp. Dice, llegó por fin, dice, ¿no? Llegó por fin. Supongo que debe ser la droga, ¿no? La marihuana. Sí, sí. ¿Qué otro más hay? Este es, ahí hay un primer plano de la hierba, ¿no? Esas son, él al parecer la ofrecía a través de este WhatsApp de amigos, ¿no? Ajá. Dice, atento, 60 gramos, 500 le. Eso me enseñaron ahora los chicos más modernos que trabajan conmigo, que significa 500 soles, 500 luquitas. Gracias, loco, por mantenerme informada. A ver, ¿qué otro? A ver, esto es, dice, a ver, dice, ¿qué dice? Ha vuelto la super weed, que no leo bien, la super weed, esta super, dice, brutal, dice 4 gramos 50 le, o sea, 50 soles, 50 lucas. Sí, men, maravilla pura, dice, ¿no? Es así promociona su, digamos, droga a través de esta red social, de un WhatsApp donde tiene a varias personas. Eso voy a quemar en la noche, dice, estoy regresando ahorita del centro. ¿Qué cosa es quemar en la noche? Fumar. Ah, se la va a fumar en la noche, allá. Bueno, gracias por la traducción. Estás en el grupal, dice loco. Bueno. Bueno, estas son, llegó esta maravilla en 2 horas confirmado. Llega esta maravilla. ¿Cuál es la maravilla? Por favor, explícame. El producto. El producto. ¿Qué de raro tiene una hierba de la otra? Aparentemente esa tiene... Pero esa hierba es distinta a la antiguamente, ¿no? Esta tiene mucho más químicos. Sí, bueno, este parece un híbrido, ¿no? Tiene pelo morado. No sé de esas cosas, finalmente droga, y parece que es que le han encontrado una cantidad de droga en este departamento de Enrique Palacios, que ha sido requisado hoy día, que intervino la unidad de inteligencia de la Dirandro. Por eso es que se lo han llevado, ¿no? Llamaron un fiscal, entraron con un fiscal y se encontraban ahí Melissa y este chico, que es su enamorado hasta hoy. O sea, desde septiembre del año pasado o del anteaño pasado. Sí. Desde el anteaño pasado, creo, ¿no? O del año pasado. Mi hermana tiene un año ya cumplido. Ya, pero porque hemos visto ese video de octubre de 2017 donde lo agarran tomado. Ya en mi 2017. Hermana ya... Esa es la foto del velorio. Ahí está el velorio, ahí está el velorio. Ah, pero ya están abrazados ahí. Claro, o sea, el romance pues, había sido antes, de repente. No, ahí empezó todo, ahí empezó todo. Ya, ahí empezó todo. ¿Y en algún momento usted habló con ella y le dijo, mira, Meli, este chico no te conviene? Yo estaba muy mal, muy mal, porque el usted estaba sufriendo de mi hermana, con su hermana. Ha sido terrible. Y después... Hace poco, cuando usted se ha enterado de tanta cosa, ha tratado de, no sé, escribirle, llamarla, contarle. En todo un lo momento que... que ella tuvo que ir a Chimbote, fue con él, pensaban llegar a la casa. Y yo le dije, no, Melissa, aquí no me vienes con Juan Diego.
mamá, ¿qué pasa? Que no sé qué. No, no lo voy a recibir. Ni hoy ni nunca. Usted ya estaba muy fastidiada, muy molesta. Ya tenía una corazonada en el pecho tremenda. ¿Y alguna vez tampoco entonces usted pudo decirle que lo que usted sabía de este chico, que había estado relacionado, había tenido un romance gay? Le dije, pero no me creyó. ¿Ah, no le creyó? No me creyó. O sea, ella cree a ciegas en él. A ciegas en él. Pero con las pruebas que está viendo hace ya. ¿Usted nunca le enseñó esas pruebas? No, porque nosotros nos hemos juntado hace poco también para ya terminar con todo esto. Pero ahora le están enseñando a ella esas pruebas. Sí, para que ya mi sobrino está enseñándole las pruebas. Sí. ¿Y él más va a tener que irse a...? Sí. ¿Roberto Martínez está al teléfono? Ah. ¿Hola? Hola, Magali, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, Magali, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, en verdad no quiero opinar sobre la pareja de Melissa ni nada por el estilo. Yo entiendo tu trabajo y lo respeto. Es más, conozco y sé perfectamente cuáles son las reglas del juego, digamos, de alguna manera, en que un periodista de espectáculos o lo que sea con la gente conocida. Yo te entiendo perfectamente y no te voy a criticar sobre eso. Pero lo que sí, tengo a Flavia con el teléfono privado en llanto, obviamente hablándome, y viendo a su abuela sentada ahí, sea verdad, sea mentira, lo que sea, sea sobre lo que sea, sea su abuela, a la mamá de Melissa, hablando porquería y media. Entonces, ¿sabes qué pasa? La veo de alguna manera, ay, que no me llama Flavia, que no sé qué, pero cuando tú traduces el WhatsApp, está en inglés o qué sé yo, matándose de la risa. Yo, lo que sí, y está en el video, o sea, que no mire con esa cara asombrada. No le voy a faltar el respeto tampoco a ella, pero tengo a su nieta privada en llanto, no solamente por lo que está pasando, sino por lo que está sentada ahí, y te estoy mirando la cara en el televisor, y me da vergüenza mirarte. Pero Roberto, ella ha vivido de Melissa muchos años. No, Magali, mire, escúchame, te lo digo, entiendo. Pero es su madre. Que le caiga el peso de la ley. Es su madre, y su madre puede salir a hablar eso, que haya visto que le han dado droga a su hija, que el tipo tenía una relación homosexual, teniendo una nieta, Magali. ¿Puede hacer eso su madre? Cuando ha vivido de Melissa años, de años y de años. Pero es su madre, puede vivir Magali, de su hija, Magali, lo que quiera, perdón, ¿eh? No, no. Magali, ¿tú harías eso con tu hijo? ¿Tú harías eso con tu hijo? ¿Saldrías hablando de tu hijo? No lo sé, pero la señora ha sentido que tiene secuestrada a su hija, Roberto. Magali, no la tienes secuestrada, por el amor de Dios, y yo voy a verlo. ¿En qué momento? Yo salgo con Flavia siempre. ¿En qué momento la tienes secuestrada? ¿Sabes por qué Flavia no habla con ella? No quiero ni decirlo, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Me da vergüenza verla sentada a la señora, si se llama señora, hablando así de su hija. Oye, no seas, pero no seas maleducado, Roberto. No. Roberto, ella es mi invitada esta noche. Está siendo bien irrespetuoso. Está siendo bien irrespetuoso. No. ¿Por qué, Magal, irrespetuoso? Irrespetuosa es ella. Ella ha pasado por lo mismo con el papá de Melissa. Exactamente por lo mismo. Y no le valió nada. Ellos han vivido en mi casa. Stephanie ha vivido en mi casa, Beto, con Flavia, todos. Y ella lo sabe, sus abuelos y todo. Yo jamás les he faltado el respeto, ni cuando terminé, ni nada, al contrario. Yo no soy el padre biológico de Flavia, pero la adoro y la amo como si fuera mi hija. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces no voy a permitirle que ella salga a hablar tanta porquería y media. Porque lo que está hablando, Magali, no es de su hija, no está hablando. Está hablando mal de la pareja de su hija. No, perdón, ha dicho que Melissa se droga. Ha dicho que Melissa está drogado, que el pareja anda con homosexual. Magali, una pregunta. Bueno, la pareja está en la dirando ahorita. Magali, ¿me puedes contestar eso? Nada más. Te lo hago a ti. ¿Tú te sentarías ahí a hablar así de tu hijo? Si de repente está preso de alguien, de repente sí, de repente es la única forma a veces de liberarlo. No, pues mal. A veces es la única forma de liberarlo. Y se lo habla. Las personas son adultas y tienen la potestad de hacerlo. Magali, mira, no voy a hacer mis casillas. A ti te entiendo perfectamente. Te entiendo tu chamba y todo. Siempre lo he respetado. Jamás me he quejado cuando han hablado hasta de mí, nada. Cuando yo he tenido mi problema, me han sacado la mugre por todos lados. Esas son las reglas del juego. Y tú lo sabes y yo también. ¿Ok? Esa señora no es pública. Pero igual. Por algo está sentada ahí. No para arreglar el tema. No. Es una madre que no está sentada ahí por arreglar el problema de Melissa. Olvídate, está sentada por algo. ¿Por qué está sentada entonces, según tú? Magali. No está sentada en contra de su voluntad. ¿Tú estarías sentada ahí, hablando así de tu hijo? No sea, yo no estoy en ese lugar, dime, en ese momento. Tío, Magali, dime, yo no puedo, a futuro ahí? No te puedo decir Magali, lo que no estaría, yo haría. Pues, Magali, no estaría. ¿Por qué no estaría? Yo tampoco lo estaría.
Porque no pero es está, que no podemos no, decir porque, esta agua no es de lo beber. Con tu hijo, porque tienes una nieta, porque tienes nietos, porque vas y lo hablas con tu hija y la apoyas, ¿no es cierto? Te lo pero dice, ella dice que no puede hablar con su hija. ¿Y sale en televisión a hablar eso? Pero Magali, no puede hablar favor, con no su hija, lo ha hecho, ella dice que lo ha intentado de otras formas. No le he faltado el respeto en ningún momento. Estoy siendo lo más respetuoso posible que puedo con una persona que está hablando de su hija y teniendo a su nieta privada en llanto en la otra línea acá. Porque pero, eso es lo que está. Pero tienes que hacerle entender. Y ella sabe por qué. Ella sabe por qué. Ella tiene que elegir, Magali. Pero tienes que hacerle entender que de repente a Flavia que es el novio de su hija quien está en problemas. Que hable del novio, que no hable entonces de. Con una página web profesional puedes manejar todo tu negocio online. Para empezar, entra en Wix.com. De la mamá de Flavia, ¿me entiendes? Bueno, es la porque mamá tú de la problemas, yo también. No, Magali, tú no lo harías. Yo te bueno, lo firmo, pero no es no mi caso, pues ninguna no estamos mamá, hablando de mi caso. Ninguna mamá, no es mi caso por particular. Por eso digo, es el caso de esa señora que sale a hablar de eso. Nunca salió en televisión, creo. Primera vez y sale a hablar porquería y media. Está bueno, bien. Roberto. Yo solamente te digo una cosa, Magali. Yo creo que... Entiendo y te respeto y chamba. Está bien, pero tampoco es para que la ataques a la señora de una forma perdón, tan feroz. No, le estoy faltando, no le estoy faltando respeto en ningún momento. No le he dicho ni le está hablando sí, es que está diciendo que la señora está hablando porquería y media y es una madre, es una señora no mayor, no hay que tenerle consideración. Es una madre que nunca ha visto por usted. Bueno, ya, me voy a quedar callado. Quiero saber en qué apoyó, porque ni el colegio terminaron sus hijos por ella. Okay. Bueno, ya, yo creo, Roberto, toma, que esto ahí nomás no, lo dejamos. No, en verdad te lo digo, porque no puede estar sentada ahí teniendo yo a Flavia privada en otra línea. Bueno, es Roberto que bueno, ha criado como hija suya a Flavia y seguramente que con todo este escándalo, lógicamente una chica que frisa los 17 años, no recuerdo cuántos años tiene, y Roberto debe haberse quejado pero, con Roberto, Roberto y buscarlo como su tampoco padre. Tampoco se limpie las manos, porque Roberto también se portó muy mal con Melissa y por eso que Melissa... Señora, el micro. Es por eso que Melissa también lo deja. Pero finalmente fue un mal compañero, mala pareja, pero de repente fue muy buen padre para su hija. Está ¿no? bien, perfecto, pero ¿qué quieres que haga yo en este momento? Dime tú, Magali. Está exasperado porque como tratamos porque de entender... Porque adora a Flavia, perfecto. Adora a Flavia, porque a veces perfecto. Puede ser malos esposos, pero buenísimos padres, ¿no? Perfecto, y si esto va a ocasionar algo grave con Melissa... En algún momento igual irá a pedirme disculpas porque lo que quiero es recuperar a mi hija y que el Perú entero lo sepa. Pero él dice algo, que él sí podía tener acceso a Flavia, él va a ver a Melissa. Sí, pero no sabe, ¿él qué puede decir? Señora. ¿Él qué sabe si no puede decir nada? Pero es que él está diciendo ahorita que él habla con su hija, con Flavia. Él sí, porque tiene buena relación con... Pero con... si estuvieran presas las dos en esa casa, de repente no podría verla. Es que yo no sé realmente ya cómo viven, Magali. Así como él adora a Flavia, pues usted también adora... Adoro a mi hija. Tengo que salir a defenderla. Pero supongo que el escándalo es lo que perturba y lo que hace ruido, ¿no? La gente dice, perdón el pecado, pero no el escándalo. Así es. Y a él le molesta que usted esté diciendo que Melissa se droga, que el tipo le da droga a su hija. Porque o sea, cierto, eso le ha molestado. Es que es cierto. A mí no me interesa lo que él diga, lo que opine, ni lo que opinen los demás. Yo lo he visto. Por eso estoy aquí sentada con esta valentía, porque él nunca salió a televisión. Es que eso lo critica Roberto Martínez, que ha sido pareja de su hija, que ¿por qué usted como madre se sienta, no? ¿Y por qué? ¿En qué televisión? Voy a hacer? Porque soy madre, justamente, y porque yo la parí, y porque estoy sufriendo en este momento porque me han alejado de mi hija. Claro. Y si Flavia lo está viendo, o es porque está en el departamento viendo la televisión. ¿Usted qué le diría a su nieta? Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically. Que espero que se arreglen las cosas, ¿no? Porque no estoy aquí sentada por gusto. Nosotros hemos intentado buscar no la sé, versión dime de Melissa. No sé, dime tú si realmente hoy. Estoy mal. O... Señora, creo que cada uno hace lo que su conciencia y su adultez le permite. Uno es dueño de sus propias acciones y uno...
Cuando es adulto, uno toma una decisión, la ejecuta y uno carga con las consecuencias de esos hechos. No tengo yo de tomar decisiones. Vivimos tomando decisiones todos los días. A veces tomamos decisiones equivocadas, a veces acertadas. Pero creo que tenemos como adultos que somos, cargamos con el peso de nuestras decisiones. Supongo que usted sopesó mucho el venir acá. Lo pensó mucho. Porque de esta historia, nosotros, el equipo de producción, ha tenido acercamiento hace... no poco tiempo. Entonces y hay muchas pruebas, ¿no? Hay muchas pruebas contra este individuo. Claro, porque nosotros no podemos hablar solo de este Juan Diego Álvarez, que es el novio de Melissa, sino tenemos que hablar de ella, porque él como persona, sea microcomercializador o lo que quiera, lo que las autoridades luego investiguen y digan, él puede ser lo que sea, no nos interesa, mientras sea un X, un don nadie, pero es la pareja vinculada a Melissa Loza, una figura que además acaba de desaparecer de la tele, y todo lo que su mamá nos ha venido a contar es que ella conoce las razones por las que su hija está alejada, no solo de la tele, sino también de su familia y de ella. Todo para nosotros ha tenido sentido. Ella nos ha contado eso con el dolor de su corazón, con muchísima vergüenza, porque me comentaba que ella le molesta mucho que esto, pues, la van a ver muchas personas, pero ha querido hacerlo. Y es una señora mayor a la que nosotros no vamos a faltar el respeto aquí. Respetamos su dolor y las cosas íntimas y familiares que tengan que discutir con Roberto y las cosas que encara. Yo no tengo nada que hablar con Roberto. Porque Roberto nada, le ha sacado en cara un par de cosas feas y que me han parecido un poco subidas de tono. Me está acusando como que... No sé, ¿de qué me acusa? Él no, lo que no soporta es que usted haya salido aquí. Sí. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Qué es lo último que usted logró hablar con su hija, señora? Me llamó hace 2 días para decirme, hola mamita, ¿cómo estás? Porque él había salido justamente al departamento a recoger su mercadería y la dejó sola. En ese momento es donde ella me llama, porque cuando está con él nunca me llama. Y eso pueden pasar muchos días, muchas semanas. Desde Año Nuevo. O sea, como 2 meses. Me llamó la atención y, hola hija, ¿cómo estás? Bien, mamá, acá trabajando duro, haciendo su video, su YouTube, su página YouTube. ¿Y no le dijo nada más? Nada más. ¿Y usted tampoco le reclamó nada? No, nada. ¿Usted no le dijo, hija, estoy preocupada por ti? Por tu ausencia, no, porque ya no me va a escuchar. Ya lo hice una vez. Ahorita que su pareja está ahorita en la Dirandro, de repente quién sabe si va a volver a hablar con usted y si va. When we design pieces for our collection at Living Spaces, our goal is to bring more ease and style to your life. Va a estar con usted y si va. Sí, no lo sé, ¿verdad? ¿Usted qué es lo que quiere ahorita? Ahora que ya está detenido este hombre. Bueno, quisiera encontrarme con Melissa y poder conversar bonito, ¿no? Si es que se puede, ¿no? Porque también tiene un carácter muy difícil. Bueno, ya cuando somos adultos... Y es un momento difícil para ella, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, porque su pareja está ahorita investigada por la Dirandro. O sea, está en un calabozo. Y aparte de eso hay muchas otras cosas más fuertes. Supongo. ¿Usted cree que ella no la recibirá si usted la busca? No lo sé. Estoy, gracias a Dios, acompañada por esta persona muy grande a la que quiero mucho, que nos ha apoyado en muchas oportunidades, y con mi sobrino, ¿no? Que es el hijo de mi hermana, que se está encargando en este momento de ella. Que es además el medio hermano de este chico que está preso. Sí, pero ya no lo soportaba más. Porque estaba terminando con la vida de mi sobrino, ¿no? Esas son acusaciones muy serias que seguramente la policía tendrá que investigar e indagar. Así es. Ya. Nosotros, señora, vamos a tomarnos un vaso de agua, tranquilizarnos, vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos con ustedes. Bueno, este es un caso dramático que hemos tratado hoy. Acá sentada tenemos a la señora
María Guadalupe Vigil, mamá de Melisa Loza, quien cuyo novio fue detenido hoy día. Se le ha abierto investigación. La Dirandro, su unidad de investigación de Dirandro, hoy lo detuvo en un departamento en Miraflores. Esta es la apertura de investigación que se le dirige a la Fiscalía Provincial Penal de Miraflores. Ha sido con intervención del Ministerio Público. Acá nosotros no hemos dicho nada que no esté. La justicia determinará, él está en calidad de investigado, este chico, el novio de Melisa. La justicia determinará, la Dirandro tiene 15 días para investigarlo y determinará si es culpable o no de algún delito. La madre de Melisa ha querido venir y contar una cosa, un drama que ella considera es un drama personal que vive, y ha querido ser escuchada. Considera que su hija es una víctima, que ha estado atrapada en una relación bastante tóxica y que la ha perjudicado y la ha cambiado. Así es, Magali. Muy bien, señora. ¿Qué le diría usted a Melisa, o qué le diría a las personas como Roberto Martínez que está, pues? A Roberto no tengo nada que decirle. A Roberto no tengo nada que decirle. Simplemente que no hable cosas que no son. Que no hable cosas que no son, porque yo también tendría muchas cosas que decir de él. Y le agradezco que sea un buen padre para mi nieta, pero yo estoy aquí por mi hija y quiero recuperarla, y quiero que por favor me apoyen, me ayuden a hacer esto rápido, ¿no? Tanto la Dinandro como toda, y porque vienen acusaciones más fuertes también. Que es la extorsión y todo eso, ¿no? Muy bien, señora Lupe, muchísimas gracias por haber confiado en nosotros. Yo creo que usted es una señora mayor y usted ha pensado esta decisión. Como dice usted, no lo hace por nadie, solo por su hija. Así es. Solo en el corazón de una madre manda el corazón de una madre. Así no nos es. Podemos meter en eso. Muchísimas gracias, señora Lupe. Gracias, nosotros vamos cerrando este programa. Nos vemos el día de mañana. Pasen buenas noches.